A esta hora es noticia la condena a 45 años de prisión contra Gustavo Adolfo Agámez por el homicidio de Juan Esteban Alzate dentro de un bus articulado de Transmilenio en medio de un hecho de intolerancia. Esto ocurrió el 8 de octubre del año 2022 cuando el menor fue lesionado con arma blanca. Para la defensa, este resultado es relevante en medio del proceso penal.